Buenos días a todos y a todas. Espero que estéis bien desde casa. Una nueva semana. Ya estamos a lunes, por fin es lunes. En primer lugar, quería mandar un abrazo y mucha fuerza a toda la gente que lo está pasando mal estos días, que son muchos y queráis o no, pues cada vez nos toca quizá más de cerca toda esta problemática. En segundo lugar, y algo más alentador, dar la enhorabuena a Aitor por el trabajo que hizo ayer y dejar en la cumbre al Leganés, que no es otro sitio que el que merece. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la semana de entrenamiento. Para la sesión de hoy necesitaremos lo siguiente. Bueno, necesitaremos una goma, nos vale o bien una entera o una con extremos, una infinita o una con extremos. En su defecto, un par de botellas, ¿sí? Por otro lado, un trapo o alguna toalla pequeña para hacer unos deslizamientos en el suelo. Y una silla que la he dejado ahí detrás. ¿Sí? Pues con esto, esperando que hayáis descansado, vamos a ponernos en marcha. Ven, vamos con ello. Los míos estáis por aquí, espero que sí. Vamos con ello, desde abajo comenzamos. Y el otro pie. Venga, muy bien, de aquí, un poquito de dos y presión plantar. Venga, arriba y abajo. Muy bien. Venga, vamos con las rodillas. Empezamos con flexo-extensión de la rodilla, lo hacemos también ligeramente diagonal, un lado al otro y en círculos. Bueno, esta semana tenemos ya el plan de trabajo acordado, volveremos a repetir las sesiones de la semana pasada, lunes a sábado, ven, al otro lado, día gris, subida al menos aquí en Leganés. Venga, muy despacio, de acuerdo, empezamos a bajar, haremos, mezclaremos ejercicios de tren inferior, tren superior hoy. Venga, muy bien, nos mantenemos un poquito ahí abajo, de acuerdo, mantenemos la posición. Venga, espalda recta, unos segunditos solamente. Y en esta misma situación, de acuerdo, desde esta posición, nos vamos a desplazar a un ladito, de acuerdo, como si fuéramos cangrejo, flexionando la cadera y la rodilla, ¿de acuerdo? La rodilla en posición neutra y al otro lado, muy bien. Y una vez más, venga, ánimo. Fenomenal, desde esta posición, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a mover nuestros hombros hacia adelante, hacia atrás, lo mismo aquí. Bueno, como podéis ver, me he afectado, ¿de acuerdo? Porque aunque mi madre no pueda verme estos días, que sepa que todo sigue en orden. Venga, aquí arriba. Y al frente, ¿de acuerdo? Empujamos un poquito, encajando hombros. Muy bien. Un poquito al cielo. Venga, empujamos bien. Y apretamos un poquito, eso es, muy bien, uy, qué bonita esta canción, un poquito lenta, no voy a cambiar, venga, desde aquí, un poquito de flexo, extensión del codo, le daremos luego un poquito al bíceps y desde aquí también, alargo un poquito hacia atrás, extiendo el codo, muy bien, por el otro lado, joder. Muy bien. Vamos un poquito hacia adelante. Hacia atrás. Venga. El otro. Venga. Alegría. Y un poquito el cuello, ¿de acuerdo? Un lado. Al otro. Espacio. De arriba y hacia abajo. Con cuidado,
del sitio, aumentar un poquito pulsaciones. Un poquito más. Muy bien. Y otro poquito. Lo mismo, de acuerdo, pero llevando los pies hacia atrás. Un poquito para atrás. Muy bien. Lo mismo. Fenomenal. Vamos a ir abajo, a un ladito. Puedo empujar un poquito a un lado. Y al otro. Muy bien. Y otra vez al primero. Y al otro. Muy bien. Con una pierna adelantada, ¿de acuerdo? La vamos a flexionar y extender. Desde aquí, ¿de acuerdo? Como veis. Muy bien. Y cambio la otra. Ahí. Muy bien. Y desde aquí, ¿de acuerdo? Si hace falta apoyarme, me apoyo. Si no, equilibrio. Una pierna. La otra, voy cambiando. Cambio de nuevo. Y comenzamos, ¿de acuerdo? Primera secuencia, haremos sentadillas normales, solo 10 repeticiones. Y vamos a mezclar la sentadilla, ¿de acuerdo? Como siempre, con press de pecho, que lo vamos a hacer aquí. Lo podemos hacer bien de pie, ¿de acuerdo? Bien tumbado. Aquí, esta es una segunda aquí. Gente que no tenga goma, lo podrá hacer con la rodilla, ¿de acuerdo? Desde aquí. Este movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos. Primera serie de sentadillas. Si alguien con la goma quiere aprovechar también y poner un poquito de más de intensidad, lo puede hacer. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Primera serie hasta 10. Muy bien. Descanso de piernas. Pero bien, bien. Venga. Y desde aquí, ¿de acuerdo? Empujamos al frente. Mirad, la goma la tengo puesta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. De nuevo, sentadilla. Vamos a abrir un poquito más la posición de las piernas, punteras mirando en diagonal, lados opuestos, y desde aquí, ven, para abajo, aquí de nuevo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de nuevo, ven, vamos, hacemos abajo, si queréis, ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Arribita. Última de sentadillas, ¿de acuerdo? En este caso, a un lado, bajo, junto, al otro lado, bajo, ¿de acuerdo? 3, 4. Venga, 5, 6, 7, 8, 9, última, muy bien, y empujamos, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Respiramos un poquito. Todo está bien por aquí. Venga. Vamos con ello. Vamos a por la segunda. Tenemos que coger la silla, ¿de acuerdo? Lo bajo un poquito. Desde la silla, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es subir en un apoyo, agarrarnos a un trozo de pared. Me veis bien desde ahí. Y vamos a hacer una sentadilla sobre una pierna. ¿Sí? Mirad cómo queda la rodilla no va hacia adelante, el culete es el que va hacia atrás. La otra pierna queda por fuera y desde ahí vamos a bajar 10 veces. Que alguien no pueda apoyarse o tiene miedo, sencillamente lo que va a hacer es subir y bajar, ¿de acuerdo?
vamos a hacer, yo prefiero que hagamos hoy las sentadillas. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 10, cambio de lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Con nuestra goma ahora haremos un remo al mentón. Pisaremos la goma, ¿de acuerdo? Y desde aquí nos la llevaremos a la barbilla. Aquí, mirad dónde están mis codos. A esta altura no, un poquito más arriba. La goma aquí. Si no tenemos goma, con las botellas de agua, misma idea. Mirad dónde están mis codos, hasta aquí. ¿Sí? Solo 10. Vamos con ello. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Nos vamos de nuevo a la silla. Venga, estamos, os recuerdo, tronco, pierna extendida, flexiono, la otra pierna queda libre. ¿Sí? 1, 2, me sujeto bien. 4, si a alguien no le hace falta sujetarse, mueve brazos en función de la pierna que baja. 7, 8, 9, 10, descanso. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Muy bien. Remo al mentón. Venga, vamos a ver. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Muy bien. Vamos a por la última de estas. Los míos, ¿todo bien? Sí. Seguimos. Vamos, que lo tenemos. Venga, y 1, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, me voy a por la boca. Venga, vamos con ello. Muy bien, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, fenomenal, ya tenemos dos. Vamos a por los dos siguientes, ¿sí? Vamos a hacer ahora sentadillas con la toalla, deslizamiento lateral y lo mezclaremos con curl de bíceps, con goma o con botella. Por cierto, felicidades también a Javi Eraso, que ayer era su cumpleaños, no se va a estirar, pero se lo cobraremos, tranquilo. Como os decía, con nuestra toallita, ¿de acuerdo? La ponemos a un lado y desde aquí lo que vamos a hacer es deslizamiento a un lado, junto de nuevo. Haremos 8 por cada lado y lo vamos a mezclar con curl de bíceps con la goma, aquí, simultáneo, o bien con la botella y lo vamos a hacer alterno, ¿de acuerdo? Cada cal que la adapte en casa, yo voy a abrir un poquito y ya empiezo a tener calor. ¿Estamos? Vamos con nuestras 8 primeras. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, bien, al otro lado, 1, 2, 3, culete para atrás, 4, 5, esa rodilla queda neutra, 6, 7 y 8, descanso, y curl de bíceps, vamos con ello, vamos a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
descanso. Muy bien. Fenomenal. Venga. Vamos a por la segunda y última de estas, que solo haremos dos por cada lado. Vamos con ello. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al otro lado. Venga, vámonos. Uno, dos, culete para atrás. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien todos y todas. Siete, ocho. Descanso. Y 12 más. Pull de bíceps. Yo en este caso voy a cambiar el agarre. Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo más estrecho. Y venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, descanso. Última de este bloque, ¿de acuerdo? En la que haremos... Podéis coger la botella, ¿de acuerdo? Javier Lasso, te estoy leyendo, tranquilo. Desde aquí haremos de nuevo peso muerto unipodal, ¿sí? Bajaremos a intentar llevar la botella al suelo, ¿sí? Levantando la otra pierna hacia atrás. Notaremos tensión en la cadera posterior. Desde aquí con espalda recta, ¿de acuerdo? En equilibrio, hombros encajados, bajo, subo, apoyo. Solamente 6 a cada lado. 2 y 3 y 4. 5. 6. Y cambio de pierna. Espalda recta. 1. Apoyo. 2. 3. 4. Intento no rotar la otra cadera. 5. Y 6. Respiro un poquito. Y de training superior en este caso haremos fondo de tríceps en la silla que ya hemos hecho en alguna ocasión. Acordaos, podéis poner los pies en alto, bien piernas extendidas o incluso flexionadas para facilitarlo un poco. Desde aquí, ¿de acuerdo? Flexo, extensión del codo. Venga, solo 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a por la segunda del peso muerto con pierna extendida. Y vamos encajados. 1, espalda recta. 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien. 10 más. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Respirad un poquito. Ya tenemos nuestro primer bloque, ya hemos hecho el calentamiento, me quito las gafas, Unai Bustinza, así que ya sabes lo que toca. Vamos a hacer 3 ciclos de 4 minutitos en los que mezclaremos 2 ejercicios, ¿de acuerdo? Paso a proponeros el primero. En el primero... propongo lo siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, me alegro, Javi. Desde aquí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a buscar es bajar, flexionar la pierna en sentadilla una pierna. Os dejo la silla detrás, si alguien es capaz de sentarse, se sienta y se levanta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 5 con una pierna, ¿de acuerdo? Como estéis cómodos, y con la otra, ¿de acuerdo? Si alguien tiene molestias, con las dos piernas, me siento, toco con el culete y para arriba.
El segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es, ojo, lo siguiente, limpié ayer en casa, pero por si acaso me dejé algo, nos ponemos aquí, ¿de acuerdo? Brazos al frente, flexionados, tracción hacia mí, empujo hacia atrás. Este va a ser el ejercicio durante 20 segundos, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Si alguien ha limpiado estos días, pues ya aprovecho. ¿Estamos? Venga. Vamos con el primero. Venga, os recuerdo. Sentadilla, un apoyo. Vamos con ello. Venga. Solo 5 en esta. Y cambiamos al otro lado. La otra pierna al frente. 4. 5. Muy bien. Para abajo. Respiro un poquito. Venga, que hoy estoy dando un descanso entero. Desde aquí no sé si me veis. Venga. Brazos flexionados, flexiono. Empujo. Venga. 2. 5, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, vamos a poner el segundo, a ver los míos, todo bien, agua de carbono también, venga, vamos allá. Muy bien. Y cambio. 5 más. 5. Al suelo. Venga. Vamos al frente. Acciono. Vamos, fuerte ahí. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ya tenemos la mitad. Ánimo. Vamos de nuevo, se media una pierna. Acordaos si no podéis en casa y con dos piernas, ¿sí? Venga. Cinco, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, al suelo, ánimo. Brazo al frente. Vamos con ello. Va. Venga, ya tenemos hecho ese primero. Vamos. 3, 2, 1. Venga. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Última. Last one. Respiramos un poquito. Muy bien. Vamos a por el segundo ya. En marcha. Todo bien por ahí. En el segundo haremos lo siguiente, ¿de acuerdo? Haremos skipping con salto y nos quedaremos en posición de fondo de brazo para hacer rotación de tronco. Mirad. Primeros 20 segundos, ¿de acuerdo? Saltaremos a un lado. Importante esta rodilla que se queda aquí.
no me baile ni a un lado ni al otro, ¿sí? Skipping aterrizo, flexión ligeramente rodilla-pierna, ¿ok? El segundo. Gracias. En el segundo, de acuerdo, en posición de fondo, lo que haremos es, rotamos a un lado, mantengo posición. Al otro lado, mantengo. Si alguien tiene algún problema, directamente lo que hace es rotar desde aquí o bien mantener la posición de fondo, sin rotación. Estamos, vamos a por la segunda. Welcome to Tabata. Venga. 20 saltos, 20 rotaciones. 4, ánimo. 3, 2, 1, venga. Go. Muy bien. Muy bien. Posición de fondo, de acuerdo. A un lado y al otro. Muy bien. La segunda. Vamos. Vamos, que lo tenemos. 3, 2, 1, go. Muy bien. Más exigente para acabar, sí. Entonces, lo que hacemos en el último son nuestros famosos burpees. Os recuerdo, salto arriba, flexión de todo el cuerpo, de tronco, rodillas, fondo de pecho abajo, volvemos a subir.
En el descanso os lo propongo activo. Aquel que quiera se quedará en plancha frontal, bien con brazos extendidos, bien con codos flexionados. Y acabaremos con escalador. Os lo cuento. 20 segundos arriba, de acuerdo, de burpees. Aquel que no pueda, no salta. Aquel que no pueda, no baja abajo. ¿Sí? Acompañamos, descanso activo. De plancha frontal, bien aquí, bien aquí. Y los últimos 20 segundos, escalador. De frente, diagonal, hacia fuera, incluso con golpeo dentro. ¿De acuerdo? Intento golpear un poquito. Ojo con la cadera de alguno, la mía, por ejemplo. Estamos, vamos a por el último. Venga, vamos allá. Es el último. Empezamos con los burpees. ¡Ánimo! Plancha frontal, 10 segunditos. Aguanta aquí. 3, 2, 1, go! Arriba. Ven.
Perfecto. Gente, de nuevo, buenísimo. Agustín Zabailo, mejor que tú. Buen trabajo. Hemos empezado una nueva semana en la que seguimos peleando. Peleando todos desde casa, desde primera línea, pero juntos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Seguimos.